bienvenidos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Estamos aquí de vuelta con el evento más cartoneable de Genshin Impact. En este caso hablamos de duelo de invocadores. Y seguimos con el tema de la trama. Vamos con la tercera parte, las cartas sobre la mesa, rencores del pasado. Así que, ¿qué queréis que os diga? Parece que continúa nuestro viaje. Y en este caso, pues, lo primero de todo, vamos a esperar al día siguiente. Venimos aquí, seleccionamos el reloj y al lío. Ya sabéis que de paso estamos también completando los minijuegos del evento, que oye, de momento los dos que he completado me han gustado muchísimo, me han parecido divertidos, me han parecido interesantes y le dan una vidilla así guay a todo el tema del juego. Vale, ahora que esto ya lo tenemos, vamos a ver qué pasa. Vale, como ya sabéis, lo que nos hemos enterado del cartelista tras nuestra pequeña aventura en Liyue es que parece dirigirse a la ciudad de Inazuma. Así que nosotros vamos a venir aquí a Ritou a ver un poquito qué pasa. Vamos allá. Yeah. からもうこんなにポスターがある。うん、ますます考案者2人の正体に興味が湧いてきたぞ。そうね。でも情報がとても少ないから、みんな彼たちに対する憶測がどんどん止まらなくなってるの。この2人は知恵の神の啓示を授かったという人もいれば、そもそも考案者なんて存在しないなんていう人もいる。そうだ。 君たち召喚王っていう本は読んだことある？それで消せ、まあそっか。ワニの王に憑依された不思議な少年が伝説のプレイヤーになる物語なんだけど、これがとても面白くて、ここに来る前に私も読んでみたの。召喚王の作者が物語に登場する少年プレイヤーで、七星召喚を考案したのは 伝説のワニの王とトキの王っていう考察まで飛び交っててね。どんどんありえない方向に行ってないか？そうね。だから原作者もすぐにそれを否定したわ。でも人々の議論はより激しくなって、本の販売速度はさらに勢いを増していった。だから七星召喚が帝ワットで大流行したのは、娯楽小説召喚王のおかげでもあるのは否定できないわ。 見てこの景色。まるでお祭りみたいじゃない？これで本がまたたくさん売れるでしょうね。ああ、これはきっとあの狐女の仕業だろうな。狐女？八重美子っていう八重堂の編集長のことだぞ。やった、秋八重美子、ペリグロ。きっと油揚げを食べながら手下に。ああ、そういう場面なら私もよく知ってるよ。 Vale. Las cartas sobre la mesa, rencores del pasado, gente. Vamos a ver. Parece que estamos cerca del objetivo, por tanto, ojo, mirad los pescados estos de bonitos que son. ¿En serio he llegado, tío? No sabes subir eso, bro. Vamos allá. Hay que buscar nuevas pistas en Ritou. Esto nos está llevando a todos los lados. Así que, evento interesante. Pero oye, en la próxima versión se viene la isla de verano, creo, ¿no? Eso sí que tengo ganas. Todos los años se superan, ¿no? Hay que decirlo. ¡Ey! ¡La Raiden Show!旅人さんにパイモン、またお会いしましたね。ほら、こちらのお姉さんは？あ、紹介するぜ。あれ、なんかおいらここ数日ずっと人を紹介する役をやってるな。こいつはシャルロット、フォンテーヌから来た記者だ。こっちはエイ、イナズマの神なんだ。ええー、御岳なる神主の御子とお御子様ですか？遠方より いらしたお客様まで、そうかしこまる必要はありませんよ。かしこまりました。あ、いや、わかりました。ふう、君たちの知り合いってみんなとんでもない大物ばかりね。私は御子に誘われ。おお、その気持ちよくわかるぞ。
Bueno, Paimon ya pensando en comida, como siempre. Esto no puede fallar. Vale, pues parece que nos vamos a ver luego. Ok, la aventura, como veis, es una locura y continúa. ¿Qué va? O sea, ella ha participado en el torneo. どうしてそう驚いているのでしょうか。札を使って遊ぶことは昔からあるもの。今の札遊びがどのようになって、準決勝まで進出しました。準決勝、すごいな。それ残念ながら私はそこで敗退してしまったのです。こやつは準決勝でわらわに負けたからの。Vaya, ya, 本当に惨めじゃった。Eso sí que no me lo esperaba. 先ほどまでの話、わらわも全部聞かせてもらったぞ。ちょっとした小細工に翻弄されただけです。小細工の何がいけないのじゃ？規則の範囲内での小細工は全て知恵の表れじゃぞ。誰かさんがいつも天使閣に引きこもっておるから、それを身につける機会がないのではないか？この二人。本当に仲がいいんだな。あなたの言う通りです。もっと外に出るべきですね。今の稲妻は治世されており、昔とは随分変わりました。しかし、一部の人の天候に対する恐怖心は今も変わっていません。いくつかの試合で相手が突然手を震わせ始め、カードを出すのをためらっていました。Es comprensible。まったく。他の者は試合に負けて、悔しさからうつむいたり、地団駄を踏んだりしておるのに、勝ちを手にした汝がここでしょぼくれておるとはの。汝を城の外に呼び出したのは、札遊びを純粋に楽しんでもらうためじゃ。まあよい。何時のその癖はわらわも知っておる。わらわがどうやって小細工をどうして、あの渡つみ島の荒人神の巫女に勝つか、素直に見習った方がよいぞ。え、決勝戦の相手ってここみなのか？片方はかつて共に戦った渡つみ島の指導者、もう片方は英知と美貌を兼ね備えた八重巫女様。わっぱよ、どっちを応援する？あ、ここみ、claro está。いい度胸じゃ。わらわと A を前にしてよくぞそんなことが言えたの。わらわたちのどっちがより早く雷を落とすか、見てみたいのじゃな。巫女、旅人さんを困らせないでください。もちろんわかっておるぞ。わっぱの反応を見てみたかっただけじゃ。会場はすぐそこじゃ。先に見に行ってくるとよい。決勝戦の相手によろしく伝えておいてくれ。Vaya。A ver, ha sido top, eh? No me lo esperaba。Vale, hay que dirigirnos al、recinto del torneo y buscar a Kokomi。Así que esto se supone que está al lado donde estamos, ¿no? Es hacia arriba。¡Trepa, Xiao! ¡Trepa!Y está un poco chapado. Vamos a ver. ¡Ojo! No es Kokomi la única que está por aquí. ¡Ay! ¡Dachiko! ¡Chibisuke! ¿Cómo va? ¿Y tú? ¡Toletito! ¿Cuánto tiempo? ¡Cono Arataki! ¡Tenka! ¡Fudasobi! ¡Daiichi! ¡Itto! ¡Ga!七星召喚の大会に参加しないわけにはいかねえだろ。俺ら荒竹派は大会の賞金を全て手に入れるために全員で参加してんだ。でも予選で落ちてしまったのは親分だけだ。そんなことはどうだっていいんだよ。俺様はたまたまついてなくて一回戦で強い相手と当たっちまっただけだ。それにその相手とは一進一退の攻防を繰り広げたんだぜ。たった3ラウンドで相手に倒されたの
一進一退の攻防とは言えない。おい、シノブ、ダチ校の前なんだ。もう少し俺様のメンツってもう考えろよ。お前だってあのなんとかの宮とか、なんとか宮に負けちまっただろ。あの人は渡墨島の軍師だからね。私は素直に負けを認めているよ。実は俺様、前々から観察してきてあることに気づいたんだ。ズバリ、札遊びで強くなるにはカードの裏面が綺麗でなくちゃならねえってな。俺様が負けちまったってのだってカードの裏面が平凡すぎたせいだ。カードの裏面の模様とプレイヤーの腕前に関係なんてないと思うぞ。いやいやいやいや、ちびすけ、お前は分かってねえな。強い鬼カブトムシの背中が色鮮やかなのと同じように、カードの裏面が綺麗なほど俺様の引く手札だってもっと強くなるはずだ。親分、札遊びは虫相撲とは違う。勝つには本人の腕が必要だ。おめえらに説明しても拉致があかねえ。ここはダチ校に判断してもらおう。LOL。 Creo que lo que dice Shinobu tiene sentido。 ほら、彼もそう思っている。いや、やっぱり実戦で見せた方が説得力があるはずだ。こうしよう、シノブ、お前のカードを貸してくれ。お前のカードの裏面は色が鮮やかだからな。いや、でも旅人のカードの裏面もきっと普通じゃねえ。綺麗さで劣る可能性だってある。そうだ、お前は俺様のカードを使ってくれ。あのさ、親分が組んだあのデッキじゃ誰が使っても勝てない。Le acaba de llamar malo, malo. つべこべ言うなっての。ダチコ、今時間あるか？ Aceptar el desafío. よし、さすがダチコ、ギリがたいやつだぜ。Ya era hora de que hubiera una partidita en el evento de cartas, bros. わかった。なら私が審判をやろう。二人とも気を楽にしてくれ。大した対戦じゃないから。おめえら、聞こえたか？俺様のカードが風の中で雄たけびを上げてやがる。それは私のカードだ。Vale, aquí, vamos a ver. Tu mazo de combate. Ah, no puedo cambiarlo, ¿no? Ito con Chongyu, vale. ¡Empezar! ¡Uah! Mi mazo prestado contra su mazo. Vamos a ver. Vamos allá. Al lío.親分のデッキ。救世主様が来てやったぜ。パスでランサメント、vamos a ver。Vamos, Ito。Bueno, bueno, está bien, está bien。Seriously? Bueno, me vale。A ver, lo bueno, podemos hacer aquí varias cosas。Esto invoca al bichito, ¿no? Ah, que se me había deseleccionado, vale, digo, eh. Dos por aquí.
Ya, pero ya la puedo con esto convertir, ¿no? A ver. Yo convierto. Y pego. ¡Oh! Vale. Ojo, está equipando ya de Miko fuerte, ¿eh? Vale, ya tengo que finalizar ronda. Ya le toca. Ahí está, uno de daño. Vale. Está un poco. Es lo que digo. El hielo me puede venir bien con Chun-Yu. Así que vamos a retirar dos dados. El buen reroll. Y nada. ¡Fatal! Vamos a ver qué hace el rival. Había definitiva. Uf. Nos quita dos. Y pone el bichito este que esto iba haciendo daño, ¿no era? Sí. Vale, a ver, nosotros ahora, obviamente, claro, lo que tenemos que hacer es... Que me la tengo que quitar, sí o sí, o sea. Pero gastar la definitiva es lo que veo un poco locura. Vamos a hacerlo. A ver, esto supone que. Aquí todos usan mandoble. ¿No? Sí, yo creo que así va bien. Claro, vamos a hacer el cambio aquí a de personaje. Gastamos esta energía. Y ahora nosotros vamos a pegar ahí lo que podamos. Es que claro. Aquí después, el babú. Pega de 3. Y ahora me la quito. O sea, realmente me la quito con cualquiera de los dos ataques, se supone. Así que fuera. O un personaje menos. Vale. Vale. Vamos a cambiar de personaje. Metemos a Reisho. Él cambia a Koyo. A... Fin de la ronda. Vale. Fase final. Pum. Me como dos. Me como dos. Aceleración. Ese combo es bastante fuerte ahora mismo, ¿eh? Poca broma. Pase de lanzamiento, vamos al lío. Me sale todo para el niño hielo, tío. Qué rabia. Vale, mi turno. Vale. Vale, esto es buenísimo, pero ahora no tenemos, ¿no? Allá. ¡Colmillo! Le quitamos 3. Esto nos va a seguir pegando, así que va a ser un problema, pero bueno. Que, a ver, es un mazo bastante, bastante bueno. Me interesa convertir, ¿eh? Y así. Pillan las dos. ¡Corre, tú! Toma ya. Me puedo quedar con Razor y aguantar. Sigo sin poder atacar, ojo. El tema era de...
Terminamos. Ahora el tema es que me voy a comer todo el daño y se me va a curar un poco, pero bueno. Habría definitiva bien. Nos deja 5 y ahora viene la locura. Ahí está. これこそが俺様の実力だ。私のデッキの実力だろ。十分。Ha sacado otra, madre mía, es que así, vaya locura. El combo es bueno, desde luego. Dos. Y ahora viene el otro. Ah. Dos, se cura. Y tres. Casi nada. Es una auténtica locura, así, Tengo que quitarme aquí a la Kitsune como sea y ya. Lanzamiento no es que me ayude mucho. Claro, aquí tenemos un mazo que de por sí no controlamos, o sea, no ayuda mucho. Pero es que... Uf, vale, ahora yo creo que sí, bien, bien. El problema es que está con todo, o sea... Le quitamos 5, ¿no? No teníamos una opción de... A ver... Vale. Bueno, vamos a soltar primero la ulti. Vamos allá. 5. Vale. Oh, me ha reventado. Bueno, lo he intentado. Ito nos ha dado paliza, Pues nada. Me acaban de dar mi primera paliza de juego de cartas, Vale que no es mi mazo, pero... これから彼女の試合だから、そこにいる九条サラさんに聞いてみるといい。会場の秩序と人員の出入りは全部天領奉行の人が管理しているから。おいダチコ、また札遊びをやりたくなったらいつでも声をかけてくれ。Vale, entonces vamos a tener que hablar aquí con Kuchousara. Hola. Sora, oira tachi, Kokomi o sagashiteru nda kedo, doko ni iru ka minakatta ka? Sakihodo no junkesshou no ato, kaijou no soto ni dete iku tokoro o mita ga, sore kara modotte kite wa inai na. Sango no miyasama nara, bitou no nishi ni aru kaigan ni itta hazu da. Goro, hisashiburi da na. ああ、久しぶりだな、二人とも。何か用事でもあるのか？いや、ただ挨拶に来ただけだぞ。そういえば、決勝戦で戦う相手はかなり手強いようだな。サラはどっちを応援するんだ？私は全力で将軍様を応援するつもりでいたが、将軍様の戦いはもうすでに終わってしまったからな。正直、私はどちらでもいい。あれ？てっきりミコを応援するのかと思ったぜ。Vaya. 昔であればそうだったかもな。だが鳴上島と渡津島が友好関係を結んだ今、皆が友人だ。ああ、三五宮様もそのように考えてる。友人と札遊びをするのは勝ち負けを争うためではなく、技を磨き合ったり楽しさを分かち合ったりするためだったな。この先の稲妻もそうであってほしいと、三五宮様はそう願ってるんだ。ああ、立派な考えだな。三五宮の対戦相手は
人を欺くのを得意とする。もし相手が浮かない表情を見せても決して油断してはならない。それは罠に誘い込むための演技かもしれないからな。かつて戦場で睨み合ってた大将が今は互いに気遣い合ってるなんていい感じだな。誤解するな。これは公平を期すためだ。参加者の名簿であの軍師の名前を見た時から私は察していた。彼女が決勝戦に進出し将軍様の相手になる可能性が高いとな。故に私は彼女の試合を全て見たのだ。あの軍師は多様な戦術を用い奇策を弄するのも得意であった。だが将軍様が敗退した今、これらの情報は宮司様の耳にも入っているだろう。おお、つまりここみには情報不足を理由に負けてほしくないってことか。この生真面目さ、さすがサラって感じだな。九条さん、忠告ありがとう。三五宮様に伝えておくよ。いや、気にするな。そろそろ時間だ。あの軍師を呼び戻した方がいい。ああ、では先に失礼させてもらう。¿Vale? Entonces ahora hay que buscar a Kokomi, así que marcamos y no está muy lejos. Vamos a ir por aquí de tranqui. Vale, nos va a tocar dar la vuelta para saltar, ¿no? Oh, bueno, salir de. Yo creo que conseguir esto, vale. La verdad que está siendo muy divertido. Ojo, la partida está contra. Con el mazo y todo. Ha sido un poco random, pero ha estado divertida, ¿eh? No he podido ganar, pero bueno. Entiendo que se puede quizás ganar con alguna diferente combinación de cartas. Creo que he ido muy a saco, ¿eh? Paimon-san. Sore ni Tabibito-san mo. ¿Odoroita ka? Oira tachi, omae o ouen si ni kitan da. Kokomi wa koko de nani shiteru nda? Umi o mite ta no ka? Eh.心地よい波の音を聞くと心を落ち着かせることができますから。それに渡積島を見ようと思いまして。ん、ここから渡積島が見えるのか。うん、どれどれ。どうです、見えましたか。parece que no。あそこは神奈塚で、もっと遠くにあるのが吉織島。見えないぞ。このように晴れた日でも鳴神島からは遠くにある渡積島が見えません。ましてや雷や嵐が存在していた頃であればもっとです。今双方は友好関係を結びましたが、戦争の暗雲はまだ一部の人の心に残っています。知人同士の喧嘩でも相手を許すのには時間がかかるもの。お互いに眺めても見えない相手であればなおさらですね。ここみ、あ、ごめんなさい、なんだか真面目な話をしてしまいましたね。 Esto no es un simple duelo de cartas。 はい、私のことをよくわかっていますね。あ、どういう意味だ。最も重要なのは勝ち負けではない。重要なのは三五宮様が人々の注目の中ここに札遊びをしに来たという行動の方だ。ええ、これからより多くの人たちが渡積島と鳴神島の間を行き来するでしょう。私が伝えたいのは、たとえ信仰している神が違えど皆さんはもう同じ宅で札を持って遊ぶことのできる中、これからは助け合うべきだと。ただこれだけです。これもある意味札で恨みを払うと言えるかもしれませんね。Una partida de cartas para incitar un cambio total. その表現、Social. とても素敵ですね。Total, la buena idea. 私は兵学や策略を好んで学んでいます。策略を競い合う札遊びに私が参加しないわけにはいきませんでしょ。はい。じゃあ自分が楽しむためでもあるんだな。2割ほどはそうですね。けど
あの狐女には気をつけた方がいいぞ。あいつは人を欺くのが得意だってサラもそう注意してたからな。札で恨みを払うという考えを持っているのは三五宮様だけではないと思いますよ。あの大将も似たようなことを言っていました。そうですか。それは何よりです。パイモンさん、ご安心ください。七星召喚の対局において私はあらゆる状況への対策をすでに講じています。おお、ますます楽しみになってきたぞ。よし、この試合おいら何が何でも見るぞ。よたメンテンがもちろん。はい、ありがとうございます。それでは行きましょうか。Pues nada, esta historia, gente, continúa. Vamos a ver ahora por qué hay que volver al recinto de Ritou para ver el duelo. Vamos con calma. Vale. A ver qué pasa. No deja de sorprenderme esta historia, ¿eh? Inazuma no Kami.その意向を頼りに準決勝進出。狡猾な笑みを浮かべる対戦相手。ああ、いい見出しだね。稲妻の雷ってフォンテーヌまで届いたりしないよね。あの雷神様はそんなことで怒らないはずだよ。あれ、なんでお前たちが話してるんだ。いや、それよりなんでオイラたちまたキララと遭遇してるんだよ。奇遇だよね。この前会ったばっかりなのに。私は離島にいる人に一通りインタビューしたんだけど、カード回答に関する情報は何もなくって。そしたらちょうどキララに出会ってね。彼女と話してたら君たちと知り合いだって言うから。カード回答？おう、実は。Vaya. なるほど。その事件の真相ならおおよその見当がつけられそうです。え、もうわかったのか。一言では説明できませんし、決勝戦がもうすぐ始まります。そうですね。ではこれだけ言っておきましょう。今回の事件の肝心な手がかりはキララさんにあります。ちょっと待ってよ。私に。私もキララと話してて少し思ったことがあるのよね。詳しく話している時間はありませんので、すみませんが残りは試合が終わってからにしましょう。No te preocupes, céntrate en el duelo por ahora. どういうことだ。おいら混乱してきたぞ。ココミに経緯を説明したのはおいらなのに、どこで真相が分かったのか全く意味不明だぞ。おいら、まさか本当にスミレウリみたいにバカなんじゃないよな。No te preocupes, vamos a disfrutar del torneo. 分かったぞ。あ、パイモン。観客の皆さん、召喚王グランプリの決勝戦へようこそ。決勝は鳴神大社の宮司八重巫女さんと渡津島の荒人神の巫女三五宮ココミさんの対戦となります。あれよ。それでは、これより試合を開始します。ココミ contra 八重巫女。ドド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 ド。海底を散歩していて迷子にでもなったのかと心配したぞ。深海牛の下さん、やっと丘に上がれてさぞかし大変じゃろう。先手は何時に譲ってやってもよいぞ。いえ、遠慮しておきます。コンコン油揚げは冷めるのが早いと聞きました。熱いうちに提供しないと冷たい上に脂っこくなってしまうかもしれませんよ。第1ラウンド開始。マニア、se viene duelo épico。決勝戦の勝者は。Y la ganadora es。
渡津美島の荒人神の子。おー、ココミが勝ったぞ。はあ、まさかあの陽子様が。試合を見てたら尻尾の毛が逆立ってきちゃった。皆さん、お待たせしました。へんのらごえな。ええ、ありがとうございます。ココミ、さっきは緊張のあまりオイラまで汗をかいちゃったぞ。ミコってば本当に狡猾だよな。困ったふりしてココミにカードを1枚倒させた後、そこからあいつがそれを前提としたカードを連続で2枚も使うなんて、危うく逆転されるところだったぞ。おや、ここは賑やかじゃの。わらわに内緒で何やら愉快なことでも話しておるのか。しがぞ、おいら何も言ってないからな。ミコが負けて本当に残念だったって言ってたんだ。何が残念なのじゃ。たった一度の勝負じゃろう。それに次は誰が勝つのかはまだわからぬ。どうじゃ深海牛の下さん、もう一曲やらぬか。コンコン油揚げさんが望むのなら付き合いますよ。ただ旅人さんのお困りごとで私が解決しないといけない謎が残っているんです。そうか、ではわらわは先に行くとしよう。ちょうど五郎もおるようじゃしな。あのふわふわした耳をずいぶん久しいこと見ていなかったからの。では先ほどの話に戻りましょう。キララさん、あなたはここ数日各国で荷物を配達しているそうですよね。うん、最近荷物が結構多くて、でもそれが怪盗の手がかりと何の関係があるの？おかしいのよね。キララが向かうところは私たちが追ってる怪盗と全く同じ場所なの。そう、そこが肝です。もしかしてキララが怪盗なのか？でたらめ言わないでよ。私はただの配達員。善人に濡れ衣を着せないで。いや、いい妖怪に濡れ衣を着せないで。二人ともそう慌てる必要はありません。私が言いたいのはそういう意味ではありませんから。キララさん、ここ数日預かった荷物の中に差出人が同じ、もしくは届け先が同じ荷物はありますか？うん、差出人はどれも違うけど、各地域から届け先の同じ荷物があるのは確かだね。本当か？届け先はどこなんだ？それは具体的な場所は言えないけど、スメールのある場所ってことだけは教えられるよ。その荷物はどれもとても軽くて、大きさもせいぜい封筒程度のものではありませんか？君、もしかして予知夢を見られる大妖怪なの？前におばあちゃんの膝の上で寝てた時に聞いたことあるけど。私は渡津美島の荒人神の巫女で、普段は小説と兵法書を読むのが好きなだけの人間ですよ。どうです、これを聞いて私と同じ答えにたどり着けますか？Cosas del directo, perdóname, gente. A ver, vamos a continuar esto. Hemos dicho, deja que piense. La dirección de entrega de los paquetes. El aspecto de los paquetes. Los paquetes eran cartas. それは七星召喚のカードのはず。
俺たちは怪盗の痕跡を追っている。これ以上の手がかりは得られない。El cartista está usando a Comanilla Express. 怪盗はコマニアを利用して荷物を輸送している可能性が。これ以上の手がかりは得ら、これ以上の手がかりは得られないようだ。La verdad sobre los paquetes. キララが持ってる荷物は宝箱模様のカードの裏面。ええ、とても完璧な答えですね。え、オイラたちがこれまで追ってた怪盗の集めたカードの裏面が。でもまだ疑問は残ってるわ。Pues que hayas tenido que hacerse con todos para que luego tengan un valor increíble, ¿no? 私たちは怪盗に会ったの。だから時系列が合わないのよね。それについては私はこう考えています。¿Son una banda de cartistas? ええ。あなた、おそらく他のメンバーが一歩先にカードの裏面を集めてまとめて送ったのでしょう。そう考えると、たくさんの国でこれだけのカードの裏面を集めるのって。でもオイラたちが追ってるやつはなんでコマニアのサービスを利用しなく手間取ってしまい、組織が決めたの。あなたたちの話によれば、その人が窃盗を働いたのは一度だけで、しかも人に見られていました。それからは取引や賭けといった方法で、か、その人は窃盗が苦手なのかもしれませんね。でもそうなると新しい問題があるのよね。なんで他の人は自分でカードをスメールまで持ち帰らないの？怪盗たちにどうしてもその地域に残らないといけない理由があるなら別だけど。ええ、それについては私もまだはっきりと分かっていません。怪盗団の目的は一体何なのでしょう。そのカードの裏面には一体どんな秘密が隠されているのでしょうか。おそらくそのカードの裏面を自分の目で見てみないことには。君たち何するつもり。そんな目で私を見ないで。もし会社にバレたら私クビになっちゃうよ。稲妻の人里離れた山に戻って。太陽界なんか、もちろんキララさんを困らせるつもりはあります。こうなった以上、皆さんいっそのことキララさんと一緒にスメールに行くのはどうでしょうか。Pues nada, tocará acompañarla a su mero. オイラたち、Es la única pista que tenemos, así que no tenemos mucho más que hacer. それに、もし相手が悪いやつだったら、キララ、Soy el espadachín de primera, te protegeré. 私も喧嘩は得意だよ。この仕事について以来、荷物を奪われたことが一度もないの。私をいいかもだと思って寄ってくるやつらを全員返り討ちにしてるんだから。Pero me preocupa tu seguridad. わかった。言っても条件があるの。Vale, pero pon una condición. 君たちは離れた場所で隠れててくれる。Vale. Te lo prometemos. それに、たとえお客様が本当に物を盗んでいて悪い人でも、その時は現地の衛兵に渡して解決。じゃあ、次の目的地は進め。うまくいくよう祈っています。この謎の答えは今度会った時に教えてくださいね。Pues nada, a ver si lo resolvemos y realmente se lo contamos a Kokomi porque esto está guay. Ok, las cartas sobre la mesa, rencores del pasado completado. Y bueno, vamos a ver, esto implica que quedan cada vez menos cositas que hacer de este evento. Vamos a venir por aquí a los minijuegos y vamos en este caso a detalles del evento. Vamos a ver ahora, por ejemplo, invocación, hora cero y genios de la estrategia. Vamos a ver de qué va esto. Ir a la misión. Monstan de nuevo. Y allá vamos. Me está gustando el evento, es rapidito, es divertido, pero es lo que os digo, la historia se está poniendo realmente muy interesante, o sea, poca broma. Y ahora, pues, lo que digo, gente, esto, yo el directo, el tema es que en un ratito voy a chaparlo, así que después la parte final la grabaré fuera de directo. Y lo que digo, intentaré luego que la tengáis todos ahí para disfrutar. Aquí, por cierto, está Frida, que parece, a ver, que nos da a coronarle. Ah, esto es lo otro, ¿no? Ah, vale. Vale, esto es lo otro. Vale, esto es lo de acero.
Vale. Pero bueno, nosotros vamos ahora con esto y lo hará cero quizás lo deje para un quinto vídeo, ¿eh? Esto es un minijuego diseñado, ¿vale? ¿Se pueden combinar los combates de invocación con los sabios? A ver. O sea, y esto es de pelea. A ver. Por supuesto. Ya aprendes a jugar con la práctica. Me encanta. Vale, son cuatro, ¿no? Vamos a poner, por ejemplo, multiplicado por dos. Vamos a meternos fuertes. Vamos a meternos a Jin. Vamos a meter a Yula. Vamos a meter a Yoimiya y a Xiao. Ya, Leo, a por todas. ¡Madre mía! Con el eventito y con todo esto, ¿eh? O sea, poca broma. Vamos a ver. ¡Hila, hila! ¡Hila! ¡Hey! ¡Kempio! ¡Oh, atas! ¡Yo! ¡Mame, kinasai! ¡Hey! ¡Kesso, seo! ¡Yap! ¡Ahí va! ¡Hey! 無駄だ。わめくがいい。Vale, se supone que ahora tengo unidad de hielo, ¿no? Y ahora estoy haciendo aquí de todo. Ahí está. Vamos otra vez. Vamos. Xiao. Para que luego digan que Xiao no está roto, tío. Yo os lo digo, este para mí es, aparte del diseño, yo lo digo, fue el primer personaje que dije, wow. Kazuha, por ejemplo, no es lo más roto del mundo. Es muy buen personaje, pero me encanta también a nivel de diseño, o sea, está muy bien. Lo curamos, cambiamos un poquito por aquí a Piro, esquivamos y vamos a por el amigo. Ojo, Eula, ya sabéis. わめくがいい。はっ。せ。ここだ。はっ。ぬの。ここだ。せ。せ。ここだ。はい。けだうんエリセのです。ここだ。ここだ。はい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 
A ver, a este ya no llego, ¿no? No. Bueno, a ver. No, un dos segundos, pero me voy cargando a vosotros. A este obviamente no, pero al resto sí. Vale, yo creo que lo hemos conseguido, ¿no? Ahí está, oro, bien. Están divertidos, pero lo que os digo, parece que el último de ellos tiene que ver con cartas, así que puede estar todavía más guay. Vamos a decirle que por supuesto. Vale. Y vamos a ver qué pasa ahora. Esto está en oro, vamos a ir por aquí. Difícil multiplicador por 2, vale. Vamos a coger obviamente al mismo equipo Jin, vamos a coger a Iula, vamos a coger a Yo y Milla y a Xiao. Con esto yo me basto para todo, bros. Vamos al lío. Vamos a ir con Iula. Vale, este es fuera y vamos a por los palitos. A ver, está guay enfrentarnos a una de estas ahí con los de hielo, ¿eh? Vamos a ir con el show. Fuera. ¿Dónde están? Aquí están. Fuera. Seguimos. Nosotros seguimos de tranquis aquí. Y que vengan los enemigos. Que, lo bueno es que en lo que tal, ya me he recargado, en lo que estoy acabando una ronda, me puedo perfectamente haber recargado ya la otra habilidad. Entonces, esto es uno para raro.
風よ、私に答えるのだ。いざわめきなさい。ああ、またこの裏兵糧のように打たれ、そこ結霜せよ。ほらほら、エビエロボラ、ね、の行くぞ。Aquí está el boss. Vamos a por él. Vamos allá. Fuera. Vamos a ver si podemos, por ejemplo, perfilar un poquito los puntos. Ojo. Vamos allá. Oh, no me ha dado tiempo a lo que quería, pero bien, oro otra vez. Ahí está, 3.758 puntitos, casi nada. Y aún nos quedan dos, así que vamos allá. Por supuesto, quiero jugar. Tengo ganas de ver cómo acaba el evento, ¿eh? O sea, interesante está esto. Y bueno, vamos a de nuevo colocar la formación de siempre. Jin, Eula, Yoimiya y Xiao. A Leo. Empezamos. Las batallas que nos estamos teniendo en el evento, ojo, yo lo que no entiendo es un evento de cartas y solo llevamos un duelo y ha sido como opcional, en plan... ¿Qué está pasando aquí, bro? No, no lo veo normal. ¿No veríais, por ejemplo, más normal a lo mejor que hubieran un montón de duelazos? O sea, pregunto, ¿eh? O sea, yo os doy mi visión de esto, ojo. Esto mola mucho, ¿eh? No. Sí, sí, sí. ¡Oh! ¡Aleo! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Fuera! ¡Aleo! Está muy OP, tío. Vale, me ha cortado, espérate. No. Va a todos, congelamos, acabamos aquí de rápido con todo. Y curamos. Acto seguido, Xiao se viene a por todas. Ahí está. Bueno. Allá va. Uno por aquí, otro por aquí. Mecanismos ancestrales. A ver, están los dragoncitos. Activamos. Otra vez el. Me la ha parado dos veces, poca broma. No, ya tenemos más de 2000 puntos. Esto ha sido fácil, Curamos. Tiramos la espadón. Ya leo. Vale. De nuevo, Xiao. A lo de siempre. ¡Epa! Bueno, fuera este. Vamos aquí a por todos. ¡Ojo! Aquí tenemos el boss, entiendo, ¿no? De todo esto. Vamos, ¿no? Ya, Leo. Vale, este ya está. Volvemos a Xiao rapidito e intentamos hacernos una última kill aquí a lo guay. Ya está. ¡Ah! Adiós. Me piro. Ok, pues 4.714 puntitos. Nada que envidiar, creo yo. Estamos haciéndolo muy bien. Y vamos con Fame porque todavía queda algo más aquí con todo esto. Así que vamos allá. Y a ver qué pasa. Bueno, un dado para gobernar a todos, 4. Esto va de hongos, bien. Como siempre, repetimos equipo, ya sabéis, Jin, Eula, Yoimiya y Xiao. A Leo. Hemos terminado la historia que está gustándome mucho y tengo que decir una cosa. Una de las paridas más grandes es el hecho de que lo del torneo, al final, es lo que digo, no es nada que tenga que ver con lo que es el lore principal del juego en cuanto a historia, trasfondo y demás, aunque bueno, te permite conocer a Kirara, eso me ha gustado. Pero es un evento que no lo veo relleno, o sea, lo veo divertido. Realmente es lo que digo, el TCG de Genshin al final es muy, muy guay, muy divertido y siempre pues mola ir viendo cositas como esta. Así que muy contento estoy, de verdad. O sea, con todo. Aquí tengo aquí. Y hacemos el chain deseado y vamos a empezar aquí a realizar los juegos. Por ejemplo, ahí está. Vale, fuera. Aquí están unos cochos. Fuera. Vale. Fuera por aquí, pues es que cuando vuelan me toca cambiar sí o sí a Yoimiya para bajármelo. No puedo. Ahí está. Aquí un arquero es indispensable, gente. Importante, tenedlo en cuenta. Vale, tengo 1600. Tengo que hacer algo ya. Eula.
Hace el lío. ¡Hola! ¡Yula! ¡Qué soseo! Vamos allá. A ver, yo vamos, ya hemos pasado los 2500 juntos, eso está guay. Pero luego os digo, ya empiezan a venir más enemigos voladores, que son el problema. Entonces contra ellos lo único que podemos hacer es o les pillamos en bajada, que a veces es complicado, o lo que digo, cambiamos a Yoimilla y a base de fuego. Vale, por aquí venimos, cambiamos a Jin, curamos. Y ahora ¡Yula! De tranquilo, con Yula. Una buena Claymore. No he usado ni la habilidad esta al final, o sea, se me ha ido completamente. ¡Vaya! ¡Pam! ¡Fuera! Lo hemos conseguido, ¿no? Pues ya está. Pues ha sido fácil. Pues hemos completado otra cosita, gente. ¿Qué queréis que os diga? Aquí uno se pone a jugar y esto es un no parar increíble, pero ha estado muy top todo. Vamos a ver, entiendo que ahora aquí en evento pues vamos a poder hacer un poquito la de conseguir más cosas, así que vamos a detalles del evento. Y entiendo que aquí tendremos para coger lo de genios de la estrategia, así que vamos a ello. Vale, por obtener los 2000 puntos nos dan unas cuantas cositas, así que vamos con el primero. Ahí está, uno, dos. Bien, he cogido lo del último, ¿no? Bueno, bueno, aquí los puntos de festival es donde más creo que nos van a dar, ¿eh? Poca broma. Bien. Vale, tenemos todo esto recogido, entonces vamos a dar recompensas de nuevo, ya sabéis, canje de recompensas. Y aquí ahora pues podemos ya coger en este caso las dos cosas que nos faltaban de grasa de pupa solidificada y también la corona de sabiduría, que es lo importante del evento. Nos quedan 800 para gastar, no hay nada más, ¿en serio? A ver. Pues parece que no, vamos al canje. A ver, tenemos ingenio, tenemos un montón de cositas, pues vamos a coger fragmentitos a punta pala. Ahí va. Claro, al final es un poco como que te quedas, ¿no?, con los fragmentos que puedas pillar. 110, me quedan 170. Vamos a pillar, por ejemplo, el ingenio del héroe, que son 100. Y esto lo iremos pillando poco a poco en lo otro, digo yo. Con esto no llego a 10, son 60, ¿no? Bueno, poco a poco, vamos a ir mejorando. A ver, lo bueno, ya tenemos la corona, ya tenemos todo lo que es el para poder mejorar el arma. Así que vamos un momentito a venir por aquí y por lo menos la voy a refinar ya para ver qué tal se queda a tope. ¿Dónde está este bonito arco? Aquí, Perfora Ibis. Detalles, venimos a refinar. Seleccionamos el material, refinamos. Entiendo que se va a quedar en 80, ¿no? Efectivamente. A ver, es un arco de evento y el material es bueno. Y lo que digo, me gusta bastante la habilidad de la gracia del ojo de la sabiduría, ¿eh? Ya está aquí a tope, aquí lo tenéis a full. Y nada, lo que digo, en el próximo vídeo terminaremos, aunque ya sea fuera del directo, ¿no?, terminaremos un poquito lo que es toda la historia de este evento de las cartas en Genshin Impact. Espero que os haya gustado el vídeo, que lo hayáis pasado en grande y nos vemos en la próxima. ¡Adiós! Wait for them to ask you.